fácilmente hará tu sueño realidad. Si le escribes con verdad, con tu fe, tu señal, tu ilusión en un papel, irá tu alma al aire y llévala con él. Podrá cambiar por fin tu mala suerte y tu condición. Sin nada que envidiar a Broadway, estamos en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, donde tiene lugar la representación de Evita. Un personaje histórico muy importante. Exacto. Que es el Che Guevara, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo estás afrontando? Muy bien, muy bien. Es un personaje en el que me siento cómodo. También he tenido la posibilidad de que no es un personaje nuevo, ya está interpretado por otros artistas, entonces siempre está bien porque puede una referencia, coger ¿no? Exacto. ¿Quién dirías que es el Che contemporáneo? Joder, pues sí, que quieres que me mueva. Bueno, el Che contemporáneo será Pablo, ¿no? Con la coleta y... Iglesias. Sí, claro. Yo creo que es más que se lleva... Nadie está caritativa como el mapeo. Realmente el gran argumento de Evita es el fenómeno del carisma de una pobre chica que nació sin apellidos y que sin embargo llegó a ser la primera dama de un país tan importante como es Argentina. Parte de la alcoba, donde habla con Eva y donde le cuenta sus miedos y sus dudas respecto al ejercicio del poder. Perón es una mezcla de los nuevos partidos, ¿eh? Un poco podrían ser perfectamente Pablo Iglesias y Albert Rivera, perfectamente. Tienen que venir al Teatro Nuevo Alcalá porque estamos solo 6 semanas. Es un clásico de los musicales, Evita, y aparte de los musicales es un personaje histórico con muchísima fuerza y os lo mostramos desde la manera más humildemente más veraz y con muchísima pasión en todo lo que hacemos, así que no os lo podéis perder.